Vamos a analizar a Bitcoin y al ecosistema cripto. Durante el día de ayer creo que es bastante evidente que hemos vivido un mercado bajista, no solo en Bitcoin, sino que también en Ethereum, en Solana, Cardano, Polkadot y en definitiva, en todo el ecosistema cripto. Pues como estás pudiendo observar, ayer 29 de mayo, compartimos con la comunidad de Informe Cripto Premium, enviando un mensaje donde les decíamos que el mercado apunta a un día de cortos. Esto lo dejamos por escrito, ya que con mucha frecuencia no nos podemos conectar a hacer el directo al momento que nos gustaría, pero más tarde por supuesto hicimos el directo, y estas son las ideas operativas de cortos que compartimos con la comunidad de Informe Cripto Premium en directo. Por aquí se puede buscar una idea operativa de corto. Vale, Solana, nada, que suba, hay que dejar que suban un poco y probar cortos aquí en Solana. Al final, ¿qué estamos haciendo? Después de la trampa, buscar el test y apuntar en esa direccionalidad bajista. Nosotros teníamos una zona de defensa marcada, la cual ya nos habían trampeado. ¿Y qué pasó ahora? Vuelta a trampear. Entonces, ya no nos creemos esta zona de defensa y el precio podría, digamos, seguir libremente para abajo, teniendo lugar, digamos, tiene lugar para caer todavía hasta la base del canal. Y si te gustaría unirte a estos directos que realizamos a diario en Informe Cripto Premium, te voy a decir que estás de enhorabuena, ya que en esta comunidad lo que hacemos es compartir entre los miembros las ideas operativas, las posiciones que vamos tomando, análisis. En definitiva, nos apoyamos entre todos. Pues para acceder a Informe Cripto Premium, solo debes de rellenar el formulario que estás viendo en pantalla. Debes de abrirte una cuenta en Bitget o BingX con nuestro código de referido, depositar un mínimo de $100 y usar esta cuenta como tu principal cuenta de trading. Cuando cumplas estos tres requisitos, puedes rellenar el formulario de acceso que estás viendo en pantalla y que te dejo ahora mismo en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo, y entonces te vamos a esperar con los brazos abiertos en Informe Cripto Premium. Y durante este mes, para todos los miembros de Informe Cripto Premium, van a optar, tanto los usuarios de Bitget como los usuarios de BingX, a un sorteo de 800 USDT retirables por tan solo ser miembro de Informe Cripto Premium y darle like a los vídeos y dejarnos un comentario. Así de simple, por cada like y cada comentario que hagas en cada vídeo, tendrás más probabilidades de llevarte estos $800 que está ofreciendo Bitget y BingX para la comunidad de Informe Cripto Premium. Y además, nuestros amigos de BingX, en un día y 10 horas, iniciará un torneo de trading donde se van a repartir 1000 USDT retirables. De ahí que tengas una segunda oportunidad de la mano de BingX de llevarte un suculento premio. Con que sea referido nuestro, no tienes que apuntarte a ningún lugar. Automáticamente, ya formarás parte del torneo. Torneo al cual, por supuesto, daremos seguimiento en los directos de Informe Cripto Premium. Así que no lo dudes más y rellena el formulario de acceso a Informe Cripto Premium y opta a estos premios, como quien dice por no hacer nada, y lleva tu trading al siguiente nivel. Ahora vayamos a analizar a Bitcoin. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Primero decirte que nos vamos a centrar en el corto plazo exclusivamente. Y ahora fíjate en lo siguiente. Hemos actualizado ligeramente la estructura. Este suelo de canal alcista que venimos trabajando tras un fuerte impulso, la nueva estructura hace que no hayamos vivido ninguna trampa por el momento, y aquí lo que venimos analizando es lo siguiente. Tenemos un impulso micro bajista que ha iniciado un canal. Aquí vamos a esperar un rango y una acción climática bajista tramposa. ¿Para qué? En una primera instancia, para generar una trampa estructural que el inversor minorista medio quiera vender. Entonces, las grandes instituciones irían a por algo de liquidez y las ballenas que han estado reacumulando posiciones en largo en todo este rango, aquí ya hemos identificado dónde se encuentran los nodos de gran volumen transaccional. Lo que nos dice es que estos niveles, en el caso de querer llevar el precio al alza por parte de las instituciones, van a ser defendidos. Por lo tanto, estamos valorando una clásica trampa estructural promovida por una acción climática bajista tramposa que los institucionales
entonces veremos si van a querer aquí defender, y ese es el punto, la zona, donde podría llegar el fin a esa trampa para iniciar entonces un movimiento impulsivo, ya que en definitiva también damos gran valor y gran importancia a que ya nos estén preavisando de una potencial ruptura al cisne estructural debido a esta fuga, a este escape. Esto se puede estar delatando por sí mismo y nos puede estar diciendo, amigo, en algún momento vamos a romper al alza. De hecho, eso es lo que esperamos. Pero como te acabo de explicar, estamos viendo que antes puede venir algún susto, alguna trampa, antes de hacer el movimiento que esperamos. Y antes de continuar con el análisis de Ethereum y las altcoins, vengo a enseñarte estas meme coins. Mira si están siendo bajistas. Y si recuerdas, en vídeos anteriores veníamos observando tanto a Pepe como a Mock, como a Woja, como a Ponke y también a Peng, donde nuestro mensaje era: oye, las meme coins se están copando muchos titulares donde todo el mundo ve que estamos en plena fiesta de la meme coin. Y amigo, estas meme coins no tienen valor alguno, por lo que puede ser una buena estrategia andar viendo de qué forma podemos incorporarnos en movimientos bajistas. Y las meme coins ya han empezado con estos movimientos bajistas de la magnitud de una caída del 7%, del 13%, del 9%, del 6% y hasta del 15%. Te recomiendo que vayas a ver este vídeo donde hablamos especialmente de las meme coins, hablando de por qué hay que priorizar o hay que andar buscando cuando el precio se quiera dar la vuelta, porque las meme coins no van a estar subiendo de forma infinita. Y a modo de aprendizaje te sugiero que vayas a ver ese vídeo, y te lo dejo arriba a la derecha en las tarjetas de YouTube, así como en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Y ahora vamos con el análisis de Ethereum, pero antes, bienvenido a Informe Cripto, tu canal ético y moral de análisis técnico de criptomonedas. Aquí sí sabemos de lo que hablamos. Trabajamos un análisis técnico avanzado que ha sido desarrollado por más de 12 años. Subimos vídeo varias veces a la semana. Si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para no perderte la próxima oportunidad. Fíjate aquí en Ethereum, y lo primero que tengo que decirte es que hemos actualizado la estructura. Fíjate que este canal alcista ahora contempla este reciente ataque bajista, ya que la estructura anterior, voy a inventármelo un poco, pero podría haber pasado por esta zona, por lo que nos podrían estar diciendo: oye, la trampa ya ha sido. Francamente no sabemos si es el punto final de la caída, pero hacemos una llamada a la prudencia y de aceptar la búsqueda de la nueva estructura, pensar que aún no ha habido trampa y vemos que el ángulo alfa de trabajo está muy bien respetado y defendido. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que esta estructura aún nos apoya la idea del por qué no que veamos algún tipo de trampa estructural. Sigue estando encima de la mesa. Con la estructura anterior, este acontecimiento ya no sería algo posible, algo estaríamos haciendo mal. Y si luego valoramos que aquí, fíjate bien, tenemos un fuerte impulso alcista, aquí tenemos a la W, aquí a la Y, y me vas a negar que esto no es una Z. Fíjate cómo como te lo etiqueto, esto queda tal que así. Entonces, a niveles micro, en esa temporalidad de una hora, recuerda que las zetas pueden llegar a extender absolutamente todo lo que quieran. Por lo tanto, si seguimos bajando, si pensamos en Bitcoin y trabajamos el análisis cruzado, recuerda cómo veníamos hablando de la importancia de este impulso bajista en Bitcoin, del inicio del canal, de la creación del rango y que nos puede venir una trampa estructural, una acción climática bajista final, lo que esto nos lleva a pensar que Ethereum simplemente seguiría en la Z, crearía una trampa estructural yendo a la zona de defensa, la cual cosa no sería el fin del mundo, para luego eventualmente sí dar la vuelta al precio. Al igual que Bitcoin, no te pierdas. Lo que quiero decir es que estamos cruzando el análisis técnico y esto es lo que nos invita a pensar. En otras palabras, seamos positivos en el ecosistema cripto y qué bueno sería andar buscando la compra de las caídas. Y si hacemos un vistazo rápido y fugaz a Solana, fíjate cómo hemos vivido un proceso de acumulación alcista que ya rompió su creek, que ya estamos yendo hacia arriba, que esto al mismo tiempo forma parte de una pauta correctiva compleja referente a este impulso bajista. Aquí tienes a la W, a la Y y a la Z en forma de cuña, que ya perforó y que recientemente viene a ser defendida por una zona de defensa. Pues bien, si ya hacemos zoom a toda esta zona, vamos a ver lo siguiente. Oye, aquí tenemos un
un impulso, aquí se le ha dado seguimiento al precio con un canal, aquí estamos viviendo un rango, yo aquí me pregunto, ¿dónde está la acción climática bajista? Pues yo sinceramente, al menos por el momento, no la veo. Al mismo tiempo, aquí tenemos una compresión estructural contra una zona de defensa que ya ha roto. Aquí lo que estamos valorando es si va a existir inmediatez o no para andar a buscar esa acción climática. Francamente no lo sabemos, pero esa es la posibilidad. Ahí está. Aquí ya veremos si se lo va a llevar por delante y llevar algo más de tiempo a buscar la acción climática o el qué, pero pensamos que aquí nos pueden generar una trampa muy visible, ya que aquí tenemos un gap y se puede ir a visitar el origen del rompimiento para posteriormente ya mirar hacia arriba. Lo dicho, aquí veremos si vamos a tener inmediatez, que puede ser, para de alguna forma ir al origen del rompimiento y así y empezar a mirar al otro lado. Cardano nos pone las tareas un poco complicadas, pero aún así estamos viendo qué pueden estar tramando. Al final hemos trazado un perfil de volumen a todo este rango y vamos a prestar gran atención al área de valor. Solo hay que recordar qué hace el precio cuando hace una excursión fuera del área de valor. Creo que no hace falta que te lo diga porque ya lo estás viendo. Es entonces cuando vamos a trabajar bajo esta hipótesis de decir, oye, si esperamos una acción climática bajista debido a la Z de Ethereum, debido a la trampa estructural que puede hacer Bitcoin, oye, ¿por qué Cardano no puede hacer en algún momento alguna visita al Value Area Low o incluso salir fuera del área de valor a modo de trampa, zona muy buena donde el precio podría darse la vuelta? Esto es lo que nos dice Cardano. Y recuerda que Polkadot en una hora venimos trabajando este macro rango, venimos diciendo que esta estructura que hemos actualizado podría ser la clásica escalera previa a romper el creek de forma fuerte y agresiva, y aquí pensamos, oye, ¿por qué no, a nivel de posibilidad, que nos hagan una trampa, una acción climática junto con todo el ecosistema cripto? Aquí estaremos viendo la zona de defensa, incluso pueden llegar a trampearlo un poco, ¿por qué no? Pero aquí esperaríamos una recuperación para poder mirar hacia arriba. En definitiva y a modo de conclusión, sí, esperamos una acción climática para luego subir, y si ahora nos fijamos en esta Z que estamos viviendo macro de Bitcoin y hacemos un poco de zoom, aquí lo que vamos a ver es que respecto a este impulso bajista inverso tenemos a una W, esto es una Y, ahí es cuando os digo que me falta una Z. En otras palabras, tenemos aquí un ataque, tenemos un segundo ataque, me falta un tercero antes de eventualmente, quién sabe, si empezar a priorizar a nivel macro miradas hacia abajo. Date cuenta que estamos hablando de diferentes temporalidades, que sé que esto para los más nuevos puede ser algo complejo, pero haciendo un resumen, esperamos una acción climática bajista sobre este nivel, sobre el siguiente, quién sabe, para mirar hacia arriba. Ahí estaríamos viviendo la Z y ya veremos en ese momento cuándo y desde qué punto de la Z podemos empezar a mirar hacia abajo. Y te lo digo en serio, aprovecha la oportunidad de unirte a Informe Crypto Premium, donde vas a crecer en tu análisis y en tu capacidad operativa, no solo de la mano de Informe Crypto, sino también de la propia comunidad. Y cómo no ibas a aprovechar la ocasión si encima ahora, por ser parte de Informe Crypto Premium, ya sea a través de Bitget o de BingX, vas a poder ganar $800 por ser de Informe Crypto Premium y participarás en el sorteo en cada vídeo que nos dejes un like y nos dejes un comentario. Además de, por supuesto, de participar automáticamente en este torneo con premios muy interesantes de la mano de BingX. Así que no te lo pienses dos veces, únete a Informe Crypto y vas a encontrar el formulario en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Mucha suerte con tu operativa y hasta la próxima.